We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy. Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Amigas, hoy por acá es el día... ¿Qué día es hoy? Martes, hoy es martes. Bienvenidas al canal, amigas, muchas, muchas gracias por tomarse el tiempo de pasar a visitarnos. Y también, amigas, he estado mirando que se están suscribiendo al canal. Muchas, muchas gracias, amigas, muchas gracias, bienvenidas al canal. Les quería... enseñar, me cansé porque la cámara la tenía ahí abajo y me fui corriendo a traerla y regresé corriendo porque ando a las carreras, amigas. Hoy ha sido un día súper, súper ocupado y no he agarrado la cámara en todo el día porque de verdad que no me ha dado tiempo. Hoy fui a trabajar y como la oficina estaba cerrada y estaba por ahí la tienda de segunda mano, amigas, me pasé a comprar cositas a la tienda de segunda mano, que ahorita les voy a estar enseñando lo que compré. Luego también fui al gym hace ratito, ya fui corriendo, después pasé aquí en súper, luego tenía que ir a recoger a unos niñitos a la escuela. Después de recoger a los niños, me pasé a la tienda del dólar porque también necesitaba algunas cosas de ahí. Y de ahí me fui otra vez por Monza a recogerla a la escuela y ahorita apenas vengo llegando. Y nada más que quería enseñarles lo que compré porque ahorita voy a armar los arbolitos chiquitos que les dije que tengo. Eso los quiero poner en la parte de afuera y ya de una vez me voy a llevar esta corona porque siempre que me pego aquí siempre me jala el pelo y ya como diciéndome: Marta, ya sácame, ya quiero lucir allá afuera. Y ahorita la voy a llevar para allá afuera ya, y también voy a decorar los arbolitos que les digo, y ya también me voy a ir allá abajo para terminar de grabar el video de la recama y ya termino, porque ya quiero aquí arriba ya está todo bien limpiecito, ya está todo en regla, miren. Y aquí ya no tengo nada de tiradero, ya pueden ver, está todo bien limpio, todo bien organizado. Ya nada más aquí tengo pues lo que compré ahorita, amigas, es que se los quería enseñar. Estos de acá, ¿cómo se llaman estos? Soldaditos, sí, creo que son soldaditos, Marta. Sí, esos soldaditos de acá, amigas, están súper, súper bonitos. Yo desde el otro día quería unos, pero se me hacían muy caros. A 7, a, ¿cuántos estaban? $15. A $14.99. Pero ahorita estaba todo lo de Navidad a mitad de descuento. Y así es que, miren, de $14.99 solamente estuve pagando pues $7.50, amigas, ¿pueden creerlo? Así es que me compré dos, y de en este color, porque este color pues es neutral, así es que lo puedo utilizar con cualquier color. Miren qué bonitos, están bien bonitos. No me llevé la cámara, amigas, porque no pensé que iba a encontrar esas cosas. También traje avena de la tienda del dólar. Me gusta comprar estas esponjitas, amigas, porque yo las cambio muy seguido. Y pues ahí en la tienda del dólar pues están económicas, vienen 6 por $1. Y cositas para la casa compré. Y acá tengo, miren, amigas, qué hermosura de pinitos me compré. Miren esto. Yo creo que estos, a ver, ahí están, déjenme, se los voy a enseñar bien. Estos de acá yo creo que los voy a poner aquí en la cocina. Miren, porque no sé, se pegaron, amigas, espérenme. A ver, déjenme las acomodo por aquí, en lo que arreglo esto, porque se pegaron, miren. Ah, ahí está. A ver, este otro ahí está. Miren, amigas, este de acá estaba en $7.99. Miren, está súper bonito y costaba, como les digo, $7.99. Pero pues yo lo compré a mitad de precio, así es que me estuvo costando solamente, ¿cuánto? $3.50. $8, no, $4. Y este de acá, que es el más grande, es igual pero más grande, este estaba en $13, mitad de precio, $6.50. Miren qué bonito. Este, uy, se cayó. Oh, lo malo es de que se le cae mucho el glitter.
Miren este otro, este estaba en $10 y pues a mitad de precio me costó $5. Miren qué bonito. Yo quería traerme otro que estaban los tres pinitos por creo que 7.50, pero estaban muy altos y pues no los alcancé, amigas. Por más de que intenté agarrarlos, no pude, no alcancé. Y esos yo creo que van a quedar bien bonitos aquí en la cocina. Si no los dejo aquí en la cocina, lo que pasa es que aquí en la cocina puse estos. Como estos son en color dorado, se me cayó uno por acá. Acá anda. El chiquito se cayó. Y como estos son en color dorado, yo no creo que pegan mucho aquí, amigas. Yo creo que quedan más bonito estos. Creo que esos quedan más bonitos. ¿Dónde está el otro? Nada más que no sé si poner los dos como este. O pongo nada más uno. Miren. Así es como quedan. Ahorita con la luz no se mira. La contraluz no se mira bonito. Pero más tarde les voy a enseñar. No sé si dejo esos ahí. O me los llevo a la recámara, porque también los soldaditos estos los quiero poner creo que en la recámara. Ahorita voy a ver, ahorita les voy a enseñar. Voy a recoger, voy a guardar más bien las compras que hice ahorita para que no se me haga... Ah, no les enseñé lo que compré en la tienda de segunda mano, espérenme. Aquí me estaba tomando ese tecito, ya está bien frío. Lo hice desde la mañana. A ver. Ay, se me andan cayendo todo aquí. Ando tan emocionado. Voy a poner estos arbolitos aquí otra vez para atrás. Ahorita veo si los quito o qué pongo ahí. Miren, aquí en la tienda de segunda mano compré. Aquí las voy a poner por aquí. Ahorita voy a lavar todo esto, amigas, porque pues no necesito lavarlo. Este de aquí, amigas, es una bota, miren, es una bota de cristal. Aquí le voy a poner un listoncito, le puedo poner algunas flores o algo. Esta estaba en $3, me gustó mucho esta. Déjenme, voy a tirar este papel de una vez para que no se me haga mugrero. Miren, compré estas servilletas, que estas las utilizo nada más para los videos, pero están nuevas, amigas, ¿ok? Pero como les digo, nada más las utilizo para los puros videos, así es que esas no las utilizo, no las usamos aquí en la casa. Estas estaban en $3.99 y vienen 4. Y lo que más me gustó, miren, fueron estos portavelas de aquí, que estos están súper bonitos, amigas. Estos con una buena lavada, no sé si los voy a estar pintando o no, pero esos me encantaron. Ese de aquí me costó $3, viene todo el set. Este yo creo que ¿cuánto costó? Ese costó $4. Sí se me hicieron, la verdad, un poquito caros, pero yo quería unos, miren. Ese $4, ese es el más grande. También me traje este otro, que ese también costó $4. También me traje este otro, que ese costó $3.50. Y me traje el más chiquito, que este costó $3. Miren, esos yo creo que los voy a lavar muy bien y a lo mejor los pinto, no sé. Hoy me encontré este mandil. Ay, miren, este mandil de acá. Ese mandil está nuevo, amigas, está nuevo, viene en su paquete y todo, estaba en $4, me gustó porque es blanco. Y aparte, déjenme tirar esta bolsa. Y aparte de eso, yo tengo unos allá, no sé si los agarro, ¿dónde estoy? Por acá de este lado, miren, allá están de aquel lado. Y esos ya, uno se me rompió, así es que ya los tengo que tirar. Por eso es que me compré este. Y lo voy a estar lavando. Amigas, miren, me encontré estas velas de acá que están bellísimas. Nada más que tengo que ver si sí funcionan, si sí tienen pilas. Porque, miren, miren qué bonitas están estas velas. Son LED. Acá traen la vela, bueno, la, como que la esta. Uy, esto es como un foquito. Miren, yo nunca había visto esto. Miren, traen un mini foquito. Vamos a ver si funciona esto.
Yo no había mirado nunca esto, amigas. Esto es nuevo para mis ojos. Le estoy poniendo otra vez el foquito aquí. Y le voy a poner unas pilas. A ver si funciona. De estas me traje dos. Miren, aquí está la otra. Voy a ver, déjenme, voy a traer unas pilas para ver si funciona, ¿ok? Espérenme tantito. Ok, amigas, ya le puse aquí las pilas. Ahora le voy a poner la tapa a ver si funciona esto. Ah, ¿cómo se pone esto? Ah, creo que así, ahí está. Miren, vamos a ver, no creo que funcione esto porque se oye como, ¿se escuchan? Se escucha el ruido. Oh my God, miren, se funcionan. Miren qué bonitas. A ver la otra. Compré dos. Wow. Y estaban, amigas, estas en 2.50. Y la verdad yo no la quería comprar porque decía 2.50. ¿Y qué tal? Y si no funcionan, voy a tirar el dinero nada más. Pero como me gustaron mucho porque yo tengo unas que son de Pier One. Y son muy similares a estas. Lo único es de que aquellas sí son de cera. Y pues estas son LED, que esas. Oh my God. Miren. Sí funcionan. Me emociono, amigo. Las cosas que me emocionan a mí. Miren qué bonita. Y adentro la vela se mira como que si en realidad sea una vela. Miren. Déjenme apagar para que vean. Miren. Wow, son muy, muy bonitas. Miren, voy a traer la que les digo. Espérenme, les voy a enseñar esta de acá. Que estas son de Pure One. Miren. Son iguales, miren, más o menos. Así es que por eso me quise traer dos. Para que hacer el juego con una chiquita. ¿Sí ven? Y no me las quería comprar porque decía yo, cuestan 2.50 y luego y qué tal y que no sirven. No, mejor no me las llevo. Y miren. Qué bonitas están. Déjense, las voy a enseñar bien. Ahí están. Wow. Muy, muy bonitas. Esas las voy a utilizar ahorita mismo. Y sí, miren, esas son los portavelas que compré ahorita. Ahorita los voy a lavar muy bien con un cepillito y con, ¿cómo se llama? Con bleach. Y con jabón de ese del azul, me gusta echarle ese jabón para desinfectar muy muy bien. Y pues sí, amigas, ojo, también compré unas letritas para poner, para cubrir ahí las letras rojas. Pero pues bueno, amigas, ahorita regreso, ¿ok? Amigas, ahorita que fui a la tienda del dólar, compré algunas cositas para decorar los arbolitos que les digo. Voy a hacerlo de una vez. Ondeando. Lo voy a hacer de una vez porque si no, ya no lo hago. Y pues ya ven que ya estamos hoy a. Estamos a cuánto estamos hoy, como a 3, a 4, a 3. Estamos ya a 3. Miren, ahí anda Monse ayudándome a barrer. Miren, son esos los arbolitos que siempre pongo allá afuera. Y saben que compré unas velitas. Uy, están pesados. Miren, esos de acá los compré en Big Lot del año, hace como 2 o 3 años, ya tengo mucho tiempo con ellos. Miren, espérenme, ahí están. Miren, son 3.5 de pies de altos, vienen dos. Ah, son igualitos que los que compré nevados el año pasado, pero les digo que quiero poner mejor estos, que ya los he utilizado mejor porque no quiero que se me hagan feos los nevados. Así es que voy a estar poniendo estos. Y aquí me ando. Miren, aquí están las cositas que compré para decorarlo. Esas estrellas ya las tenía, pero no las encuentro. También compré esas lucecitas. Le voy a poner dos a cada una. Lo único malo, amigas, es de que no tengo pilas. Creo que no hay pilas, así es que no sé cómo se los voy a poner ahorita. Y bueno, acá están las esferas que compré también para decorar. Y le voy a poner el listón que estoy utilizando. Y ya. Así es que esto va a ser súper fácil, súper rápido. Así es que vamos a. Ahorita se los enseño ya cuando quede armado, ¿ok? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy.
Ya quedaron los arbolitos, amigas. Ya nada más voy a quitar todo eso que utilicé. Miren, así es como quedaron. Me equivoqué en las luces. Pensé que eran en color transparentes, blancas. Pero no, amigas. Resulta que me equivoqué. Y traje en diferentes colores. Traje verde, traje azules, traje rojas. Pero no traje ni una en color transparente, blancas. Nada, bueno, nada más una. Y porque Monse me dijo, mamá, estas no son blancas, todas son diferentes colores. Miren la corona. Así como que, así es como quedó. Con luces verdes, pues ya ni modo, así va a quedar porque pues ya tengo las luces, ni modo que no las use. Y ahora las voy a poner allá afuera para ya que quede bonito también allá afuera.